Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en DGES TV en un programa más de nuestros alumnos, donde nuestros alumnos son las estrellas. Yo soy Leslie Flores y gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos la presencia de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 67. Con ganas, chicos, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 67. Muy bien, chicos, ya se escucha mucho el ánimo. Y bueno, el día de hoy nos traen el tema de Soy Técnico, donde ustedes saben, los chicos nos platican acerca de sus experiencias y todas las cosas que ellos ven dentro de sus laboratorios en la escuela. Y bueno, para iniciar vamos a dar paso por presentarnos. ¿Iniciamos de este lado? Bueno, mi nombre es Lucía. Mi nombre es Diana. Mi nombre es Claudia. Mi nombre es Fernando. Mi nombre es Darinka. Muy bien, chicos. Bueno, ¿alguien me quiere empezar a platicar acerca de su laboratorio? ¿En qué laboratorio están? ¿Por qué decidieron entrar a ese laboratorio? Bueno, yo quise entrar a ese laboratorio que es diseño industrial porque a mí me gusta mucho dibujar. Siempre lo he tenido como un hobby desde muy pequeña. Entonces esa fue mi decisión. Estaba entre diseño gráfico e industrial, pero al fin entré a industrial mediante un examen que me hicieron como de gustos. Entonces ahí supe lo que quería y por eso me quedé en ese taller. Y bueno, tú me estás diciendo que te gusta dibujar. ¿Eso del gusto por dibujar lo traes desde, no sé, desde la primaria? ¿Siempre te ha gustado o te ha llamado la atención dibujar? ¿O por qué el gusto por dibujar? Sí, bueno, yo tengo una tía que dibujaba muy bien, entonces yo me fijaba en eso y dije, pues yo también lo quiero hacer. Entonces yo decía, okay, voy a dibujar, entonces lo intentaba y lo intentaba y con práctica pues llegué a dibujar como a mí me gustaba, como yo me parecía bien, como yo estaba cómoda, entonces eso lo traigo desde muy, muy pequeña. Eso está padre, ¿no? Porque independientemente de lo que te llama la atención, el gusto por dibujar, no solamente has aprendido y has mejorado tu técnica de dibujo, sino has aprendido otras técnicas, porque dentro del dibujo hay muchas técnicas, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Hay una en específico que te guste o te llame más la atención? Me gusta mucho lo que es el dibujo a carboncillo y a lápiz, también con acuarela. Órale, qué padre, a ver qué nos traes, unos dibujos o algo de lo que hayas hecho, ¿vale? Sí, claro. ¿Alguien más, chicos, nos quiere compartir acerca de su laboratorio? Pues el mío también fue a base de un examen. Al principio de la secundaria, antes de entrar, te hacen una semana para que te distribuyas y conozcas la secundaria. Entre esos te hacen un examen para que conozcas todos los talleres que hay y cuál te llama más la atención. En mi caso yo escogí informática y es un taller de computación. Te sirve para muchas cosas, la verdad, laborales también, ayuda de gran ayuda para el futuro. Y aparte, como dices, bueno, es parte de, como todos podemos saber, la tecnología sigue avanzando y pues esto no para, ¿no? Y es algo que también yo creo que a ti que vas en ese laboratorio te va a ayudar mucho, porque dentro del laboratorio me imagino que el profesor también va como que informándose más para ustedes darles esa información y así ustedes vayan avanzando con todo lo nuevo que se está presentando hoy en día. Pues sí, es claro, porque como va innovando cada vez la tecnología, pues es importante estar informados, ya que pues los próximos trabajos en el futuro pues ya nada más van a estar basados sobre la tecnología. Entonces yo creo que sí es importante poder estar. Este taller a mí me ayudará, yo pienso que para el futuro, en gran parte como un apoyo de información, ya que pues sé hacer varias cosas de programas. Y eso está padre, ¿no? Porque también estás de acuerdo que en la actualidad ciertos lugares o posiciones dentro de una empresa ya te piden como que saber manejar muy bien el Excel y ese tipo de funciones en la computadora, ¿no? Entonces yo creo que está más que perfecto que desde ahorita, que es la etapa de secundaria, ustedes aprendan a manejar este tipo de herramientas para no solamente utilidad de ustedes, sino para que igual si les gusta mucho pueden seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, incluso poder enseñarle a alguien más, ¿no? Por ejemplo, si tienen primos, hermanitos, pueden recurrir a ustedes para poder apoyarlos, ¿sí o no, chicos? Sí. Sí. Muy bien, ¿alguien más nos quiere compartir? Bueno, en sí yo llevo el taller de diseño gráfico. Lo escogí porque de igual manera me gusta muchísimo dibujar. Igual desde pequeña lo llevé a cabo. Tal vez no de una manera tan experta, pero sí tenía como la facilidad de dibujar. Y bueno, en algún futuro no pienso llevarlo así como carrera, pero me gustaría más llevarlo como un hobby.
porque, o sea, me llama la atención, pero no para el sentido de estudiarlo un poco más a fondo. Bueno, independientemente de que, bueno, dices que te llama la atención, pero no es algo que te llame para estudiar, pero sí como un hobby está como que perfecto, ¿no? Porque independientemente de tu carrera es como un plus más el que te ayuda, como que no sé qué efecto causa en ti el poder realizar lo que haces, dibujar, relajarte o tomarte un tiempo para ti, hacer cosas que te gusten. ¿Te sí. tomas tu tiempo en la semana o de repente para hacer algunas cosas? Sí, en sí pienso que el poder dibujar es una manera de expresarte, tal vez no con palabras, pero sí con algunos trazos. Y está padre, ¿no? O sea, como dices, a veces plasmas o dibujas lo que a ti te gusta, lo que sientes, o por ejemplo en estos días nublados, no sé, dibujas, no sé, un paisaje diferente a otro de cuando es soleado y como que todo eso varía, ¿no? Sí, de hecho sí, y bueno, también me gusta mucho la fotografía, siento que también es una manera de capturar momentos, y el dibujo también, por ejemplo, los paisajes. Está muy padre, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahorita tú dices, a mí me gusta la fotografía. A lo mejor un inicio puede ser que te guste la fotografía e ir plasmando ciertas cosas o imágenes o cosas que tú te sientas y las plasmes en un dibujo. Y más adelante, pues te puedes comprar tu cámara y con tu cámara puedes empezar a probar distintas formas de paisajes, de personas, en fotografía hay una diversidad enorme en la cual igual te puede, a lo mejor, y te puede apasionar mucho y te puedes dedicar a la fotografía. Sí, de hecho, ¿no? Sí, pienso que el dibujo y la fotografía hacen muy muy buena pareja. Muy buena mancuerna. Ajá. Porque es como un distractor y también ayuda mucho a salir un poco, bueno, adentrarnos en nuestro mundo interno. Y está padre, ¿no? A veces buscas como cierta distracción. Bueno, no sé, a mí también me gusta la fotografía, ¿no? Digo, a lo mejor también por eso estudié comunicación. Y es algo de las cosas que a mí me gustaba hacer porque capturas imágenes que a ti te llaman la atención y que a veces en tu momento ni te esperas que las tú misma ves tu álbum y dices, no puedo creer que haya captado esto. Y es algo muy bonito. Digo, por eso te digo, el día de mañana tú vas a empezar poco a poco. Y qué tal que el día de mañana tenemos aquí a una fotógrafa profesional. Sí. Sí. ¿Alguien más, chicos, nos quiera compartir en su laboratorio? Igual entré a mi laboratorio a base de examen. Mi laboratorio es contabilidad y entré porque desde chica tengo una pasión por los números o cualquier cosa que vaya relacionada con eso. Y siento que es muy ocupable para la vida cotidiana porque en cualquier carrera o tiempo vas a ocupar los números. Bueno, está bien. Y bueno, ¿tú qué es conta? Contabilidad. Veo que ahí traes unas hojitas y nos puedes explicar un poquito acerca de estas hojas que traes, por favor. Esta es una práctica donde tú vas plasmando las pérdidas o ganancias de una empresa y después al final lo puedes sumar para saber si ganaste de la empresa que hiciste o perdiste. Está muy padre, ¿no? Porque este laboratorio también es de mucha ayuda a ustedes, chicos, o los chicos que toman el laboratorio que tú llevas. Es de gran utilidad porque en ciertas carreras ya universitarias hay materias donde las llevas, ¿no? Por ejemplo, si a ti desde ahorita te está llamando la atención y quieres, a lo mejor, y puedes ser contadora en un futuro, o a lo mejor no lo eres y decides estudiar otra carrera, pero estas bases que te están brindando desde ahorita en tu laboratorio te van a ayudar mucho porque ya vas a saber de cierta forma hacer ciertas cosas y quien quite y a lo mejor y a un amigo, un familiar le dices, ah, pues yo te llevo tu contaduría de tu tienda, ¿no? Estaría súper padre, ¿no? Es un plus más para ti. ¿Cómo ves? Pues sí, además, esto me gustaría como también un hobby. También un hobby. O pues si en un futuro me gustaría estudiar también contabilidad. Está padre, ¿no? Porque vas, bueno, si desde ahorita, como dices, si desde ahorita te gusta y la profesora te va así como que mostrando y enseñando todo lo que requiere esa, bueno, todo lo que tú necesitas para poder aprenderlo, pues está genial, ¿no? Porque ya no vas a entrar así como que a estudiar la carrera, o sea, de cero, sino ya vas a entrar con una buena base donde tú, se te va a hacer súper fácil y vas a decir, ay, aquí puro 10. ¿No? Puro 10. Muy bien. ¿Y tú qué nos puedes compartir de tu laboratorio? Pues yo también saqué mi
por medio de un examen mi taller. Uh-huh. Es informática. La verdad me encanta porque desde pequeña me encantan las computadoras, uh-huh, todo lo que tenga que ver con tecnología. Pero sí, antes como que quería otro taller, pero dije, no, mejor este. Uh-huh. Y dije ese. Y pues ahorita hemos tenido buenas experiencias y malas en todos los talleres, de seguro. Uh-huh. Pero mi taller me encanta. Es algo genial porque, pues, son muchas cosas. La informática tiene muchas ramas. Es muy extensa, ¿no? También la informática es muy extensa. Y dentro de esto, ¿qué es la informática? ¿Recuerdas a algún proyecto o algo que hayas hecho en tu laboratorio que digas, esto es lo que más me ha llamado la atención hasta ahorita? Pues, hay muchas cosas que me llaman la atención, de hecho, uh-huh, pero hay cosas que sacamos mediante información. Por ejemplo, la última vez que estuvimos en aula de computación, el profe nos hizo una práctica y nos dijo que esa práctica teníamos que sacar toda la información mediante procesos técnicos, que son 8 pasos, de los cuales el primero está identificar el problema y solucionarlo y más cosas, pero todo lleva un proceso, ¿no? Digo, ahorita no nos vamos a extender en todo eso, pero está padre porque, por lo que vemos, nos puedes demostrar que realmente su profesor les enseña muy bien. O sea, sí, que aparte de que les da un buen aprendizaje, los hace adentrarse más para que a ustedes les llame la atención todo lo que es informática, ¿no? Que realmente tengan esa sensación de querer aprenderlo más. E ir, igual, la informática se va renovando, y muchas cosas siguen avanzando y, bueno, te va a ayudar muchísimo también a ti en un futuro. Sí. Bueno, chicos, ¿alguien más me quiere compartir algo de su laboratorio, proyectos que hayan hecho en su laboratorio? Bueno, sí, yo traje un proyecto. Ok. Es una silla que podemos ver que es desmontable para poder ahorrar espacio, y también aquí vemos cómo se pueden innovar muebles o los podemos hacer multifuncionales solo con necesidad de pensar, de hacer la capacidad de que nuestra imaginación pueda plasmar algo y lo podamos hacer de buena manera. Y bueno, ahorita para que nos sigas explicando, ¿nos puedes mostrar cómo es que se mueve y todo, cosas así? Bueno, tu compañero te sostiene el micrófono para que tú nos puedas explicar. Sí, bueno, ¿cómo es el proyecto? El respaldo. Ajá. Obviamente se separa, es desmontable. Después está lo que es el asiento, que consta de 3 piezas. Igual es desmontable las 3. Y después está lo que es ya la silla, que es lo lateral, y ahí es donde se montan los demás. Y aquí está, bueno, pues la recargadera o de los pies o cosas así. El posapiés, ¿no? Para poner. Igual se desarma y ya con esto, si lo vemos ya en una realidad, sería para ahorrar el espacio, que a lo mejor es muy reducido en algunas partes. Oh, está muy padre, ¿no? Porque no solamente utilizan su imaginación para poder elaborar una cosa, sino que realmente, como dices tú, lo elaboran, lo idealizas y lo realizas, sí, y lo llevas a cabo. Sí, una base del diseño industrial es aprendo, aplico y comparto también. Ahora. Entonces, igual los 8 pasos de un proyecto técnico, que es identificar el problema, solucionarlo, evaluarlo y comunicarlo. Órale, eso está genial. Así es que no se les olvide las palabras que nos dice la compañera, porque a veces alguno de nosotros se nos olvida porque aplicamos ciertas cosas, pero de repente lo dejamos al aire, ¿verdad? ¿Alguien más nos quiere platicar acerca de un proyecto que hayan hecho en su laboratorio? Pues más que nada proyectos, por ejemplo en mi caso, proyectos, decirlo así, es más bien aplicarlos en la vida que nosotros tenemos. Yo, por ejemplo, tuve la posibilidad de tener 2 talleres por cuestiones de cambios. Okay. También tuve diseño industrial y se cambió a informática. Más que nada, por ejemplo, el diseño industrial se puede ocupar en varias partes, en la casa, en diversidad de lugares. La ofimática también nos ayuda para saber de muchos programas, y a veces estos programas se pueden usar en la vida cotidiana para facilitar diversas cuestiones, por ejemplo, organizaciones, cuentas de la casa o cosas así. Entonces yo creo que es muy fácil y pues es de gran apoyo poder ser técnico en algo y poder aplicarlo
con mucha facilidad en algo que tú siempre usas y en la vida cotidiana. Y aparte puede ser muy práctico, ¿no? Porque como dices, hay herramientas que tú puedes utilizar donde puedes apoyar incluso yo creo que a tus papás a hacer cierta administración o economía al hacer las compras o al ir al súper, ese tipo de cuestiones. Yo creo que también es muy importante, ¿no? Empezar y saber administrarse y ahorrar desde pequeños. ¿Alguien más, otro proyecto que nos quieran compartir? Bueno, yo traje un cuaderno que es hecho a mano. Es uno de los tantos proyectos que hemos manejado en el taller. Este cuaderno es de cosido francés y bueno, creo yo que también podría ayudarnos porque muchas veces no tenemos como esa posibilidad de poder comprar algunos cuadernos. Y en realidad la idea es demasiado barata, o sea, no gastamos mucho dinero en poder hacerlo. O sea, que es algo económico y que realmente puede quedar muy bonito, porque por ejemplo, por lo que veo está muy bonito. Digo, yo pensé que era una libreta que habías comprado en la papelería, pero bueno, ya nos está comentando ella que ella misma la realizó y está muy bonita, porque no sé cómo realizaste la pasta. Sí, bueno, la pasta es de papel reciclado con acuarela. Órale, y este globito lo hiciste. Ah, no, este es como una calcomanía. Pero bueno, con el simple hecho de que tú hayas realizado la pasta de papel reciclado y las hojitas por dentro son hojitas de colores. ¿Verdad? Sí, de hecho, está como. Por favor, ¿no? De hecho. Está planeado para que se nos facilite un poco y todo el material que se ocupa en el cuaderno es reciclado. Bueno, aquí podemos ver que, bueno, son las hojitas de colores y que a lo mejor a veces tenemos hojas de colores en la casa que luego ya ni ocupamos y creo que la podemos ocupar para hacer este tipo de cosas. Y mira, aquí ella solita solita y realmente se ve como si fuera una hoja de papel que hubiera comprado en la papelería. Pero no, eso es hoja normal. Estas son nubecitas con papel blanco y este papalotito también, ¿no? Está muy padre, ¿no? Qué bueno, es uno como de les digo, proyectos. Qué bueno que sus profesores los ayuden y los motiven para hacer diferentes actividades que ustedes mismos donde su imaginación vuela. ¿Sí, no, chicos? Sí. Algo, bueno, ya estamos casi a punto de cerrar el programa, pero antes de cerrar el programa, ¿algo más que nos quieran compartir? Pues nada más recalcar que tenemos la ventaja nosotros, como lo acaba de decir nuestra compañera, nuestra escuela trabaja en muchos proyectos de ecología, del reciclaje hacia el mundo, hacia el medio ambiente. También nos apoyan los talleres para enfocarnos sobre esto y poder también no solo ser técnicos, sino también apoyar el medio ambiente conforme con estos proyectos y poder hacer algo mejor y de buena manera. Y eso es algo muy bueno porque los profesores, igual es como les digo, desde ahorita les inculcan la acción o el hábito de aprender a reciclar, no solamente tirar, sino realmente aprender a hacer algo útil a veces con todas las cosas y que tenemos en nuestra casa. Sí, de hecho, como me dice mi compañero, nosotros en diseño industrial tenemos un orquidario en la escuela. Entonces, este orquidario para decoración tiene un muro verde que al principio se le iba a plantar musgo en la pared para hacer algo más natural, pero después nos dimos cuenta de que esto fallaba, la fórmula fallaba, entonces de PET la reciclábamos y cortábamos formas de hojas de árbol y las pegábamos en un colibrí, que fue lo que diseñamos. Y también después de ese muro tenemos otros dos que en el 2013 se ganó un concurso para viajar a la Antártida. Órale. Entonces, en honor a ese viaje se realizó un pingüino con tapas de PET y también tenemos otro muro que es una mujer abrazando una planta que está sembrada en la tierra y esto es de vidrios, de espejos, de azulejos, de todo reciclado. Que puede ser reciclado, nosotros lo aprovechamos al máximo. Está muy padre porque yo creo que tanto ustedes como alumnos y los profesores incitan y bueno, a que todos realmente nos motivemos por reciclar, ¿no? Pues cualquier cosa que tengamos en la casa, vidrio, PET, lo que sea, dices, bueno, yo apoyo para este proyecto de mi escuela. Y creo que el apoyo en base a fruto de todos es algo muy maravilloso, ¿no? Que dices, creo que todos logramos algo muy bonito, ¿no? Y también en la ecología hay diversos proyectos,
de hecho también en la escuela, anteriormente el año pasado participó en otro proyecto, un proyecto taller, a base de 6 proyectos de que tiene la escuela, que es el orquidario, un invernadero, un huerto escolar, la reforestación y también informar hacia la comunidad sobre esto. Bueno chicos, pues muchas gracias por habernos, ¿nos quieres compartir algo más? ¿Seguro? Bueno, muchas gracias chicos por habernos acompañado el día de hoy, de verdad los felicito porque hacen cosas muy padres y lo que han realizado y los proyectos que están realizando estos chicos en su escuela, no solamente ellos, sino creo que sus compañeros de primero, segundo, tercero también apoyan junto con los profesores, de verdad espero que lo sigan haciendo y generación tras generación se lo sigan inculcando ustedes de tercero, segundo a los que van llegando. ¿Sale? Bueno, entonces estamos cerrando el programa y claro, no nos podemos despedir sin antes mandar nuestros saluditos. Iniciamos de este lado, por favor. Me gustaría mandarle un saludo a mis papás que me apoyan demasiado para este tipo de proyectos y a mi profesor Iván Rivera. Okay. A mí me gustaría mandarle saludos a mi papá igual, que me apoyaron mucho en esas cosas. A mis hermanos, que me apoyan mucho en cuanto a tareas. Y a mi profesora de taller, América, que me ha apoyado mucho en esto. Yo también le mando un saludo muy grande a mis papás y a mis familiares que han tenido mucho que ver con mi educación y con mis calificaciones. Y a mi profesor Ulises, que es muy buena persona. A mí me gustaría mandar un saludo a toda la escuela que nos ha estado apoyando, a mi familia en común y a mis mejores amigos, ya sé quiénes son. A mí me gustaría mandar un saludo igualmente a mi familia, que me ha inculcado buenos valores y una buena educación. También quiero mandarle un saludo a mi grupo Scout 250 y también quiero mandarle un saludo a la directora de nuestro plantel, Teresa Luminosa. Bueno, ya escuchamos los saludos de los chicos y bueno, también le agradezco a la profesora que hizo favor de acompañarnos el día de hoy y a la mamita, claro, que nos acompaña el día de hoy, que siempre brindan el apoyo a sus hijos. Yo me despido, estamos cerrando este programa de nuestros alumnos, donde el día de hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 67. Yo me despido, yo soy Leslie Flores y nos vemos el día de mañana. Claro, no me puedo ir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. No te despegues, seguimos con más programación. Adiós.